Don Daniel. ¿La señora? No exactamente, ya lo sé. Mire. Exactamente, pero diablo, ¿qué se hace exactamente en el mundo? ¿Es exacto a la luz? No es exacto. Se dice fuera de cuenta y cuando se da es siempre cuando se ha ido la comadrona. No es exacto. Pues no sé si se podrá poner porque está riñendo. ¡Que grite más, que no le oigo! ¡Que no es exacto! Está bien, Luisa, no tienes razón. ¿Es exacto el horario de los trenes? Sí. ¿Llegan a las 10 menos cuarto? ¿A que no? ¿A que llegan a las 11? A lo mejor. ¿Y pasa algo? Voy a ver si se puede poner, pero es que hoy en la casa hay mucho jaleo. Bueno, como todos los días. Aquí somos eso, pues muy tradicionales, eso. ¿Y tú? ¿Eras exacto para venir a recogerme de novios? No, ¿no te retrasabas 2 o 3 minutos? ¡Y 5! Hola, Jorge, hijo, buenos días. No, nada es exacto. Estamos hartos de tus enfados, ¿comprende? Nos vas a hacer perder los nervios. Vas a arruinar la casa. Si algún día tenemos un piso en la capital... Bueno, si es que te lo dan algún día... Me lo darán. Puesto que lo he pedido. Es lo lógico. Tengo derecho. ¿Tienes derecho? Sí. Pues no te lo darán. En vez de incordiar tanto a la familia, ¿por qué no incordias a esa maldita cooperativa? La SAPE. Porque si está al alcance de todos, tendrá que estar también al tuyo. Pero es que hay que esperar turno. Yo he sido el último peticionario. ¿Quién espera turno tú? ¿Tú qué eres eso? ¡Un peticionario! Si fueras como tus amigos y tuvieras dinero, no tendríamos que esperar cooperativas ni zarandajas de esas. ¡Es que soy un hombre honrado! ¿Tú? Mira, si nos vamos allí y nos dan el piso algún día, vamos a hablar muy clarito. Hay que tomar una determinación. ¡No se puede con tu carácter! Hola, Ibeti. Señora, me pregunta por usted. ¿Hace mucho? Debe llevar 3 o 4 minutos explicando lo que quiere. Pero ya sabe usted que yo con el teléfono no hago migas, sobre todo con este. Porque el que tengo en el pasillo dice las cosas mucho más claras. ¿Quién es? El pirulero. Ah, claro, el relojero. Le he debido llamar para algo. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Sí, ya sé. Por favor, ¿me lo podía repetir desde el principio, que no me he enterado? Es que mañana se casa mi hija. Estoy esperando al novio y tengo la cabeza... ¿Cómo se llama esto que vuela? ¡Aviones! ¡Eso es! ¡Gracias! Sí, un reloj. Ah, muy bien. Para eso es usted relojero. ¿A mí? ¿Que yo le llamé para que arreglara usted un reloj? ¿Es posible? Sí, ese. Le llamaste para que arreglara ese reloj. Aguarde un momentito, que se va a poner mi marido, que sabe mucho. Que sabe mucho. Sí, oiga. Sí, mire, es... Sí, es un colar. 1875. Sí, andaba muy bien, ¿sabes? Estuvo en casa de mis padres. Yo le tenía un gran cariño a ese reloj. Sí, yo le daba cuerda. Pero un día se me ocurrió dejar que le diera mi señora y desde entonces hace cosas extrañas. No, no habla, no. Pero cuando señala las 8 da las 2 y cuando marca las 12 da las 5. ¡Jacoba! El señor Berch me dijo que era usted un especialista en esta clase de relojes. ¡Jacoba! Sí, un momento, por favor. Pero, por Dios santo, ¿a qué vienen esos gritos? No hay un timbre para llamar a la muchacha. ¡Pues se toca! ¡Agarro! Hay un timbre, pero da calambre. ¡Da calambre! ¡Da calambre! ¿Desde cuándo da calambre? ¿Desde cuándo? Sí, un momentito,
por favor. ¿Desde cuándo? ¡Vaya! ¡Se volvió a enfadar! ¿Desde cuándo? 4 o 5 días. Y en esos 4 o 5 días a ti no se te ha ocurrido llamar a nadie para que arreglaras el timbre. ¿Se te ha ocurrido a ti? Yo no sabía que daba calambre. ¿Por eso? ¿Por eso qué? ¡Ah, hijo, nada! ¡Qué carácter! Pero bueno, pero ¿cómo se puede hacer una pregunta y que le contesten a uno por eso? ¿Por eso qué? ¡Ah! ¿Por eso dejaste que fuera yo el que metiera el dedito de siempre? Está bien, como tú quieras. ¡Claro que como yo quiera! ¡Como que tengo razón! Ese timbre debió ser arreglado cuando alguien advirtió que daba calambre. ¡Es de lo normal! Pero con lo sencillo que resulta llamar a la criada a gritos. ¡Pues! ¡Jacoba! Pues lo he visto yo para la señora. ¿Lo ves? Sí. Sí, es de campanada sencilla. ¿Qué hay de los canapés? Ya están hechos. ¿Hiciste los emparedados por fin? ¿Qué? Eso así, en esta forma, mujer. ¡Emparedados! Sí, pero, por favor, un momentito de silencio y cotorrea después todo lo que te dé la gana. ¡Daniel, yo no cotorreo! Un instante nada más, ¿eh? Gracias. Sí, perdone. Sí, le decía que es de campanada sencilla. Sí. Sí, pues un minuto apenas cada 10 días. ¿Cómo? ¿Está mal? ¿Que lo normal es que un reloj adelante o atrase mucho más? ¡Señor mío! ¡Usted no sabe una palabra de relojes ni de nada! ¿De qué te ríes? De nada. ¡Mentira! Te estaba riendo de lo que ha dicho ese mamarracho. Ese mamarracho entiende de relojes, ¿no? ¡No! Te lo había recomendado el señor Ver. Era un especialista. Escuchad un poco de lógica. ¡Lógica! ¿Es normal tener un solo ojo en el centro de la cara? No. ¿Es normal cojear? No. Lo normal es andar tieso. Y al que nada tieso... Oiga, Jorge, hijo. ¡Ya está bien, eh! ¡Póngase usted derecho! Dios, Dios santo. Jorge, usted y yo tenemos mucho de qué hablar, ¿eh? Palabras. ¿Palabras? ¡Sí, señor, palabras! ¡Faltan muchas palabras en esta casa! Oye, el novio de la niña está para llegar con su mamá. No querrás que te cojan así. Es un instante tan solo. Las empanadillas de foie gras. Que sí, que está todo hecho, no se preocupe. ¿Lograste abrir la lata? Hombre, no me iba a quedar sin abrirla. Pero bueno, con el abrelatas. ¿Con cuál? Si el único que teníamos lo usa usted de cuchillo de pescado. La abierto a diente. A diente, como siempre. Bueno, abriste la lata, que al fin y al cabo era lo importante. ¡Mi mamá! ¡Sí, nena, ahora te la mando! ¿Pero a quién le vas a mandar si la mamá eres tú? ¡Ay, es cierto! ¡Voy! Vamos, Jacoba, se me ha olvidado hacer croquetas. Esperemos que a la mamá de Julito no le gusten las croquetas. Todo esto, Daniel, se evitaría teniendo un piso en el centro de la capital. Desde allí se telefonea y en la tienda te mandan todo en perfectas condiciones. Pero claro, un hotelito en las afueras... ¡Mamá! ¡Nena, voy! Ese dichoso vestido. Jacoba, por favor, vete al jardín y arregla las sillas. Es posible que les guste tomar las empanadillas fuera. ¡Hola! Alberto, buenos días. ¿Qué hay, familia? Hola. ¿Quién ganó hoy la batalla? ¡Qué hombre! Ahí lo tienes. ¡Qué carácter! Debías llevarlo a la clínica y hacerle algo. A ver si lo operáis de algo y conseguís que deje de enfadarse continuamente. ¡Mamá, por favor! ¡Voy, nena, voy! Hasta ahora, Alberto. Hola, Alberto. Hola, hijo. ¡Hola, que se me olvidaba! Por ahí he dejado un sobre que ha venido para usted. Ya lo has leído. Por ahí. Por ahí puede ser Madagascar o Ceilán o las Islas Aleutianas. ¡Por ahí! No será ahí. A ver. Gracias. Jorge, yo que soy tu padre... Versión oficial. Yo que soy tu padre he dicho que quiero hablar contigo. No, 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 tú me vas a escuchar también. Como médico, no. Como médico y como amigo. Vale. Anda, carta de la cooperativa a la SAPE. Mis gafas, ¿dónde demonios habré dejado mis gafas o dónde me las habrán puesto? ¿No te importa abrirlas? Voy leyendo mientras las busco. Espero que no me las hayan guisado como la última vez. A lo mejor es algo del piso. Mira, precisamente hace un momento estaba yo hablando con Luisa de ese asunto. ¿De qué te ríes? ¿Eh? De esto. ¿De qué? Oye, aguarda. Ah. ¿Quieres una pastilla de Eucanil antes de leerla? ¿Pero qué dices? No, en voz alta, ¿eh? En voz alta, por favor. Las cosas es mejor echarlas fuera. Sí. Señor don Daniel Ovar, tenemos el gusto de informarle que ha sido atendida su petición... Sí, sigue. Sí. Y ponemos a su disposición para su compra en las condiciones económicas previamente establecidas con esta firma... un piso céntrico situado
en una de las vías principales de esta población, con 7 habitaciones, 3 cuartos de baño, office. Office. Sí, 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 office. Porque tiene office. Sí, tiene, tiene. Serie A218, debiendo expresar su conformidad antes del 19 de los corrientes. Antes del 19 de los corrientes. Bueno, una equivocación sin duda. Hoy estamos a 24. Mira la fecha de salida de la carta. 22. El 22... Me la mandan el 22 y dicen que tengo que aceptar antes del 19. Esto no puede ser. Esto no puede ser. El número de la SAP. Sí. Sí. Oiga. Oiga, información de la SAP. ¿Sí? Soy Daniel Oval. Es que he recibido una carta de ustedes de el 22 de los corrientes, informándome que de no presentarme antes del 19 del corriente, también a aceptar un piso, ¿cómo? ¿Cómo dice? 18-320. Gracias. Muchas gracias. Me van a oír, ¿eh? Vaya si me van a oír. La gente cree que pueden hacer lo que les da la gana y están muy equivocados. Pero que muy equivocados. Oye, 18-320, soy Daniel Ovar. Mire, he recibido una carta, sí, referente a un piso. 14-935, perfectamente. La gente cree que puede hacer lo que le dé la gana y está muy equivocado, pero que muy equivocado. Así. Oye, el 14-935, soy el señor Ovar. Mire, he recibido una carta, sí, concediéndome un piso. Gracias por la enhorabuena. Pero verá usted, es que la carta ha salido de ahí el 22 de los corrientes y yo tenía que presentarme antes del 19. Sí, sí. ¿Vendido? ¿Vendido por una equivocación de ustedes? Hombre, a ver, ¿quién es el responsable de todo esto? El señor Mitel, porque se ponga, el señor Mitel. ¿Cómo que no está? ¿Que ha salido a tomar café con leche, eh? ¿Pero cómo puede irse ese señor a tomar café con leche? ¡Oiga! ¡Oiga! ¡No te rías! ¿Reírse tampoco? No, señor, eso es lo que nos pierde, que nos estamos riendo siempre de todo. Tomemos en serio siquiera un minuto las cosas. Ah, y crecerá la importación del bicarbonato. Vamos, si, vamos, si no mirara y si no esperara que... El piso lo tiene más perdido que el campeonato del mundo de lucha libre. ¡Pero si se han equivocado ellos! Bueno, yo te digo que tienes el piso perdido, Daniel. Eso ya lo veremos. ¿Te juegas una operación de apéndice? ¿Cómo? Si lo tienes perdido, te opero de apéndice. ¿Te la juegas? Si lo tengo perdido, yo no pierdo nada. Es la nación la que pierde. Cuando algo no marcha, todos perdemos. Lo ves, como lo tienes perdido y tú lo sabes. Bueno, va la operación de apéndice. Mi palabra de honor, hombre. Día 27. Operar de apéndice a Daniel. ¿Lo tomas a broma? No, tú eres capaz de meterte en el quirófano a menudo. Oye, pero el piso no te lo dan. Eso ya lo veremos. Jorge, estúpido, póngase usted derecho y quítese esos algodones de los oídos. Jorge, tienes 22 años. Dame los algodones a mi muchacho. No, tú me vas a escuchar también. Tienes 22 años. ¿Lo has comprendido? He comprendido que tengo 22 años. ¿Y no conectas eso con nada? Sí, con el mes de diciembre, que cumplo 23. ¡Jorge! Quisiste ser médico y te suspendieron. Quisiste ser abogado y te echaron. Ahora estudias filosofía. Bueno, ¡ja! Estudia. Coge los libros y te dan calambres. Te lleva al médico, aquí presente. Sí. Te reconoce y certifica que estás más sano que yo. ¿Qué haces? Tocarte el estómago todo el día y andar de un lado para otro con un bote de pintura negra y una brocha. ¿Qué haces con el bote y con la brocha ahí? Tapo morbideces. ¿Cómo? Sí, los anuncios de los cines están llenos de morbideces. Todo está lleno de sexo en las carteleras. Yo cojo mi brocha, la mojo de pintura negra y ¡zas! Tapo morbideces.
Pero, ¿por qué? Tú no puedes comprenderlo. No. Tú eres un ente amorfo. Ata. Pero están allí, ¿sabes? Sí. Quiero situar mi esencia. ¡Ser! Sí. ¡Ser! Y no hay razón para ser. Solo una angustia aquí. Una angustia infinita por la nada, por no ser. Por la pasión inútil de vivir. ¿Me comprendes? Vamos a ver. O sea, a ti te duele el estómago y tú te curas tapándole las curvas a un sulandre. ¡No! No. Las curvas son y están. Me hacen ver que me tambaleo en un mundo extraño. Lo que en filosofía se llama gratuito. ¿Gratuito? ¿Y no he hecho más que pagar matrículas? No me entiendes. Que no te... Bueno, Jorge, ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Me he pasado la vida trabajando honradamente. Sí, señor. ¡No me mires así! ¡Trabajando! He respetado a mis padres. He creado un hogar. He ido a todas partes con la verdad por delante. La verdad. ¡Exacto! Sí, señor, la verdad. Dentro de 5 días ingreso en la Academia de Ciencias Morales. ¿Y qué es lo que tengo? Un hijo que tapa morbideces. ¡Un imbécil! Las tapo por situarme. Pero bueno, ¿pero qué os pasa? ¿Estáis locos? Solo la esencia. La esencia de no ser. Mira, cuando yo tenía tu edad, existía la vergüenza por no ser ingeniero o por no ser persona decente. Ahora, por lo visto, solamente es por no ser. ¿Eh? Eso, papá, eso... ¡Papá! ¡Paparrucha! ¡Un mundo de paparruchas! Papá, no seas pichón. ¿Qué? No me entiendes. ¿Que no te entiendo? Pues mira, vamos a comenzar a entendernos desde ahora mismo. ¿Dónde me habrá puesto tu madre el cinturón? Bueno, vas a poner enfermo al chico, hombre. ¿Yo? Ven aquí. Acércame la cabeza, muchacho. Aquí abajo, aquí abajo está el encéfalo. ¿Comprendes? El encéfalo un día empieza a enfadarse de los ruidos, de los claxons, de las mentiras. El encéfalo no está conforme y lanza su protesta al sistema neurovegetativo. No, hijo, no. No se ve a simple vista. Una nueva moda. El encéfalo. Cuando yo tenía tu edad, no teníamos más que la gripe. Es que se progresa. Se progresa. ¿Puedo coger la lata? La lata y la brocha van ahora mismo al jardín. Pero, papá... ¡Ataco! Lo que es la ignorancia, doctor. Chao. Chao. Yo conseguiré que las cosas marchen en esta casa como es debido. ¡Vaya, si lo conseguiré! Ay, ¿cuándo vas a conseguir que las cosas no te enfaden? Hombre, no puede uno enfadarse así. ¿Cómo que no? Ahí tienes a tu hija, Anita. No, quítala ella, ¿eh? Mi hija es algo aparte, siempre tan callada, tan dócil. Tiene mucha vida interior esa chiquilla. A ver, tendré que reconocerlo. Pero a los demás, yo les haré ir por donde Dios manda. Quieres dominar la porquería de ciertas cosas, la mentira, el desbarajuste, y eres incapaz de arreglar tu casa y tu familia. Pretendes luchar contra el desconcierto y el desconcierto te vencerá. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Permanecer callado viendo cómo el mundo se derrumba? No, señor. Es por tu bien, ten calma. No, si después de todo, mira, tener calma es la cosa más sencilla de este mundo. Bueno, hablemos de otra cosa. ¿Conoces mi discurso de ingreso en la academia? No. No te asustes. Que no te lo voy a leer. Son simplemente unas notas. Tu opinión puede serme muy valiosa. Escúchame. He puesto... sí, aquí está. Las gafas. Cordero, 70. Chocolate, media libra. Besugo, 40. Que le digas a la lavandera que no se olvide de lavar el jersey de la señorita. ¡En las notas de mi discurso! ¡No! A ver. ¡Tac! ¡Tac! ¡Tócalo! ¡Tócalo! ¡Eso parece! ¡Eso parece! ¡Veríamos! Si cada vez que tú abres la puerta y dices ¿qué pasa el primero? ¡Te diera un calambrazo a la puerta! ¡Veríamos! ¡Jacob!
calambre! ¡Ay, qué calambre! ¡Llamaba al señorito! ¿Pero qué hace usted así? ¡No! Si yo estaba tan tranquila en el jardín arreglando las sillas. Pero alguien me ha tirado un cubo de pintura y una brocha a la cabeza. ¿Y a usted no se le ha ocurrido gritar? Si fuera una gritar por todo lo que ocurre en esta casa. ¡Andy, quítese todo eso con aguarrás o con lo que sea! ¡Uy, Jacoba! ¡Qué graciosa estás por las mañanas! ¿Es que alguien le ha tirado un bote de pintura a la cabeza? No es posible, ¿eh? ¿Quién? Yo. ¿Qué pasa? ¿Es un signo de honradez? No, que no sabía que ella estaba debajo. Hasta en eso eres exacto. Cuando tiras un bote de pintura, le das a alguien. ¡Ah, de diablo! Si quítese usted ya. ¡Y tú, deja de reírte! ¡Ni que yo fuera a Charlo! Pero si Charlo hace llorar. No lo sabías, es la última moda. ¡Ande, vamos! ¡Y quítese eso! Jacoba, ponte el uniforme. Sí, pero el de doncella, ¿eh? Que usted es muy capaz de vestirse de soldado. ¿Eh? Pues estaría graciosa. Me vamos a poner galones. ¡Ande, vamos! ¡Y quítese eso! Escúchame, Luisa. ¿Qué pasa? ¿Te vas a enfadar? Escúchame, Luisa. Cordero, 70. Chocolate, media libra. Besugo, 40. Hijo, qué precios. Qué barato compras. ¿Se ha vuelto loco por fin? Que le digas a la lavandera que no se olvide de lavar el jersey de la señorita. Ah, una nota que le pongo a Jacoba, como todas las noches. En mis notas. ¿En tus notas? Sí, en las notas de mi discurso de la academia de la semana que viene. ¿Tú te imaginas a todos los académicos reunidos y yo diciéndoles, señores académicos, que le digas a la lavandera que no se olvide de lavar el jersey de la señorita? Pues si les dices besugo a 40, dejas muertos a los académicos. Ay, cogí el primer papel que encontré a mano, Daniel. ¡Ya la oyes! ¡El primer papel! ¡Da lo mismo! El testamento de Napoleón, un bloc de notas de Einstein, que el programa de una sala de fiesta. El primer papel. Me habías prometido. ¿No enfadarse? Pues tienes trabajo, hijo. Anda, basilisco, ponte la chaqueta. Sí. Y abróchate el botón que te he cosido, el que le faltaba, para que no protestes tanto. Sí. El primer papel. El primer. Esto es coser un botón y lo demás son tonterías. Ten. Ponte esta que te regalé cuando nos casamos y que no he querido plancharla por motivos sentimentales. Ay, te noto algo raro. Ah, el cinturón, que no llevas cinturón y los pantalones se te caen mucho. El botón, que tenía que estar a la izquierda y se ha ido a la derecha. Esos botones. ¡Siempre viajando! Bueno, verás, no te abroches la chaqueta. Claro. Después de todo, hay muchos hombres que no se abrochan la chaqueta. Claro, los que van en mangas de camisa. Oye, yo te lo arreglaría ahora mismo, pero Julito y su mamá están para llegar. No podemos perder tiempo. Ya. Con la chaqueta desabrochada no se nota lo más mínimo. Ni te preocupes. Claro, las cosas como son, con la chaqueta desabrochada. Claro. El cinturón. ¿Qué pasa ahora? Se fue al extranjero. ¿Quién? El botón. Ay, Dios mío, esta Jacoba. Cuidado que se lo tengo dicho. Las camisas del señorito, por favor. Que no tengan botón en el cuello. Y mira que se lo repito y se lo repito. Pues nada. Claro que también tú te traes un trajín con esa nuez. Para arriba, para abajo. Así no hay botón que resista. No pretenderás que me trague la nuez, ¿no? Bueno, esto se arregla poniendo un alfiler. Pero hija, pero si es que lo arreglas todo poniendo alfiler, ¿eh? Ay, es un caso de urgencia. Pero si es que llevamos 25 años viviendo un caso de urgencia. Bueno, cálmate, hombre. Bueno, acércate, estate quieto. Un momento. Así. Cuidado, ¿eh? No te enfades ni hables mucho, no te vayas a pinchar. Sí, oye, para comerte lo quitas, ¿eh? Sí. ¡Qué vergüenza! No te lo dije, ya te has pinchado, pero hombre, si basta que no hables ni gesticules. Alberto, por favor, ponle el cinturón, yo me ocupo de la corbata. Hija, mis órdenes. ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay! Pero hombre de Dios, hay que sufrir algo, un pinchacito de nada. Que no se casa una hija así por las buenas y tan ricamente. Ahí está. Señora, ¿le gusta así? Sí, pero con el delantal. ¿El de fregar? El almidonado, mujer. ¡Anda! ¡Le ha dado por fin el paralís! ¡No! ¿A cómo le sale usted vistiendo? Es la obligación de la esposa, Jacoba, vestir al marido. ¡Ah, que se me olvidaba! Recao telefónico al canto. Ha llamado la señora Dugesclin, el de Avenda, que se aire los brazos para la festividad de parte de San Antonio de Padua. Muy bien, coge mis zapatos rojos y los dejas encima de la coqueta, para que no se me olviden. ¿De acuerdo? Oye, ¿tú has entendido lo que ha dicho? Pues claro, ha llamado la señora de Fermín, el de la tienda. Que le deje los zapatos para la fiesta de José Antonio Ripalla. Se los prometí. Calza mi número. ¡Que ya están ahí! ¡Que ya están ahí! ¿Qué pasa? ¡Y se han apeado de un cochazo! Eso es un coche y no lo que tiene el doctor. ¡Ay, qué descarada es! ¿Dónde habéis encontrado esta joya? ¡Pastando! ¡Jacoba! ¡Jacoba, avisa a los niños, por favor! ¡Con calma, sin prisa, serenidad! ¡Serenidad! ¡Jorge! ¡Anita! ¡Anita!
No te abroches la chaqueta. En cuanto al cuello, basta con enfadarse, no gesticular y no reírse. Total, no van a estar mucho. El novio y su madre. Calma, calma, serenidad. ¡Jacoba! ¡Jacoba! Sales con las bandejas apenas nos sentemos. Yo me encargo de los licores. ¿Veis? ¿Veis qué sencillo es? ¿Eh? ¡Jorge! ¡Anita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! Todo se ha perdido menos la trompa de Eustaquio, que se conserva de milagro. Mira, si no se tratara del porvenir de mi hija, y si no fuera Anita lo único digno que a esta casa... ¡Y tal! Hijo. Y si no tuviera este alfiler que me está destrozando la nuez, le iba... Oye, Jerry, ¿con el novio? Oh, tiene una gran fortuna. Sí, acaba de licenciarse en medicina. Se dedica a digestivo. Mira, un colega. Sí, sí. Viene en Desencló, ¿sabes? Han amueblado allí una casita para la luna de miel. ¿Eh? Sí. Chico, es un poco raro. Oye. Sí. No, hombre, no en ese sentido. ¿Iba yo a consentirlo? Faltaría más. No, son buena gente. Sí. Vamos, el novio y la mamá que acaban de decir... ¡Uy, cómo te has puesto la cofia, Jacoba! Vamos, el novio... Ha llegado el novio y su señora madre, que viene vestida así como de mora, ¿eh? Pase, señora, pase. Elena, Luisa, querida, ¿cómo estás? El doctor Solar, señora viuda de Palen. Encantada, Daniel, querido. ¿Pero cómo le ocurre algo? El placer de verla únicamente, señora mía. Hola, muchacho. Enhorabuena por ese fin de carrera. Te presento al doctor Solar, un colega. Anda, pasa con el colega. Sí, lo he visto por aquí por casa alguna vez. Suelo venir con frecuencia. ¿Qué tal la casita? Un nido para dos tórtolos. No tan pequeño. Digo simbólicamente. Ah, claro, para arrullarse, eso. Nada, no ha habido forma de convencer a Daniel de que se celebre la boda en la parroquia. Hombre, yo creo que teniendo capillita aquí, ¿no? La verdad, yo creo que es mucho más íntimo y más chic. ¿Cuántas muchachas querrían tener capillita en casa? Además, supongo que estará bendecida. ¡Oh, sí! Por un obispo amigo nuestro. Sí, sí, íntimo, íntimo. Mamá, ya se ha hablado de la capillita. Sí. Don Daniel. Si ustedes lo tienen dispuesto, ¿sí? Hombre, a mí me haría mucha ilusión que os casarais aquí en casa. Además, voy a traer una pequeña orquesta con melenudo gritón. Y las invitaciones ya están cruzadas. A mí me parece una estupidez. ¡Querida Luisa! ¿Qué? Querida Luisa, este asunto ya estaba discutido, dejémoslo. Sí, por mí no hay ningún inconveniente. Bueno, vamos a traer a la novia. Como es tan tímida y tan callada, me temo que tengamos que bajarla de su cuarto a patadas. Ay, ya la conoces, hijo, ya la conoces. Un poco súbita, no demasiado ligera, pero súbita. Será una excelente suegra, ya lo verás. Es buena sin llegar a tonta. Y cuidadosa, hombre, no muy cuidadosa, pero cuidadosa y limpia. No como los chorros del oro, pero limpia. ¡Contaréis con ella! ¡Contaréis! No todos los días, claro, pero contaréis. Sí. El colon irritable lo están empezando a tratar ustedes otra vez con alcaloides de la belladona, ¿no? ¿Eh? Sí. Colon. Colon. No, ah, no, sí, colon. Ah, que va por aquí. El de dentro. El colon que va por aquí, sí, claro, con la de la donna. Mira, ha estudiado en Italia. Sí, claro, con la de la donna. Yo en el colon he profundizado poco. Ah, sí. Don Daniel, le esperamos en Saint-Cloud. Verá qué casita tan adorable nos ha regalado mamá. Es un sueño, me hace mucha ilusión. Sí. Un hogar para Anita y para mí. Sí, y para lo que venga. Que vendrá, se lo juro a usted por mi padre. No es necesario que me lo juro, hijo. No es necesario, no. ¡Papá! ¡Venga, mi vida, mis brazos, así, más fuerte! Papá, ¿un alfiler? Sí, mi vida, sí, un alfiler. Bueno, Julito, aquí la tienes. Mañana a las 11 será tuya para siempre. Te llevas mi mejor obra. Algo que no se encuentra fácilmente. Un ser puro e intachable. Te llevas una señorita. Me hace mucha ilusión oírle hablar así, don Daniel. Bueno, basta de escenas, que Daniel llora por cualquier cosa. En vez de tanto sentimentalismo, el pisito en la capital. ¿Cómo? ¿Aún no lo tienen? Y verá, señora, te faltan todavía unos trámites enojosos que he de llevar a cabo. No, eso no es posible. Vamos a ver, ¿de qué inmobiliaria se trata? No es inmobiliaria, no, es cooperativa. La SAPI. ¿El jefazo de allí? Esto creo que se llama Bruquet. ¿Bruquet? Sí. ¿Sabe usted si ese Bruquet tiene amigos? Supongo. ¿Conoce usted alguno? Pues no. Ay, ¿sabe usted si le gusta algo?
¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? El teatro, creo que va mucho al teatro este. ¿El teatro? Teléfono. ¿Teléfono? Señora... Bueno, tomamos los emparedados en el jardín, prefieren el aire libre. Y cómo no, le gustan las croquetas. Oye, Elisa, he visto a tu hijo por ahí retorciéndose. Dile que deje de retorcerse o me quito el alfiler y lo clavo en la pared como una mariposa. Eso, para que vuele. Señora Bernal, de la vida de Palen. ¡Enriqueta, eres tú! ¡Ah! Estás deliciosa en esa comedia tuya que salen tantos condes. ¡Ah! ¡Marqueses! Ah, bueno, mujer, pero es lo mismo. ¡Ah, qué bien lo pasé! ¡Y qué vestidos, eh! Tenemos que vernos un día de estos para que me cuentes de qué se trata. ¿Ah, qué? ¡Ah, que esa fue el año pasado! Bueno, pues yo este año te he visto, ¿eh? ¡Justo, mujer, claro! ¡Ese es el título! ¡Una deliciosa chiquilla de Burdeos! Estos son aplausos. Ah, gracias a ti por deleitarnos con tu arte. Oye, a propósito, Enriqueta, ¿conoces a ese tipo que manda tanto en la cooperativa? ¿Cooperativa? La SAPE, SAPE. La SAPE, sí. ¿Bruqué? Ah, tú no. ¿Cómo? ¿Está muy obligado el señor Narobi? Oye, Enriqueta, ¿Narobi no toma café en postín? Sí, dame el número, haz el favor. 36837. Sí, gracias. Enseguida te llamo otra vez, ¿eh? ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Más aplausos! Señora, quiero advertirle que yo todavía no tengo derecho a... Señor Narobi, de la primera actriz, señora Bernal. Narobi, ¿eres tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿En qué? Seguimos tomando café en postín, ¿eh? ¿Cómo van esos trastos de Jovito y de Juan Luis? Oye, Narobi, Enriqueta me dice que tú puedes influir, sí, con un tal Bruqué. Hombre, claro, o somos o no somos. Nada, hombre, nada. Un piso en la cooperativa sabe que está más que requete pedido. Y señora, yo quiero advertirle que... ¡Cállate! Elena está trabajando para nosotros. Pero es que soy... ¡Tú no eres nada! ¡Cállate! Sí. Daniel Ovar. ¡Ah, sí! Hazlo enseguida, ¿eh? Hombre, claro, pobre de Bruqué, como no te obedezca. Sí, hombre, claro, o somos o no somos. No somos. ¡Calla! Sí, somos. Sí. Oye, llámame, por favor, sí, al 20120. ¿Un minuto? Oh, gracias, Narobi, muchas gracias. Sí, da recuerdos a tu mujer. Cuando vayas a verla al cementerio, ya se entiende. Gracias, espero, ¿eh? Gracias. Enseguida nos llama. Señora, perdóneme, pero no está bien. ¿Pero cómo no va a estar bien si lo hace muchísima gente? No, hay mucha gente que no lo hace. Bueno, pero si le van a dar a usted un pisito en la capital. Bueno, pero es que ese pisito a lo mejor se lo dejan de dar a otro. Y yo no quiero eso. Yo quiero lo normal. Yo he pedido un piso, pues ese. Lo que pasa es que tú no sabes telefonear. Eso es, aprende de Elena. Oh. Pero señora... No, Daniel, si no tiene importancia. ¿No? Si mamá tiene muchas recomendaciones. Oh, pero... ¿Conoce usted al decano de la Facultad de Medicina de París? Pues no, a él no. Pero conozco a un primo del hermano de la mujer del decano. Bueno, y el decano para mí, como de la familia. Claro. Y pensar que ahí me suspendieron 3 veces en microbiología yendo con la cara. No me extraña con esa cara. Sí, Narobi, ay, hijo, esperándote como agua de mayo. Sí, gracias. Sí, anota, Elena. Sí. Calle del General Surté, número 4. Exterior. 8 habitaciones. ¿8? Servicio. Sí. Sí, nada más ir a la portería y recoger las llaves. ¿Solo eso? Oye, tendrá office, porque si no office... Tiene office. Tiene office. Pues muchísimas gracias, ¿eh, Narobi? Eres muy grande. Ya sabes, a la recíproca. Gracias por todo. Eres un sol. ¡Ay, eres un cielo, Elena! ¡Un cielo! Nuestro sueño dorado, el pisito en la capital. Mira, aquí estamos tan lejos de todo. No sé, para buen tiempo pase, pero en invierno... ¡Yo! ¡Señora! ¡Los emparedados! Las señas del nuevo piso en tu nota del discurso para mayor escarnio. Quieren que yo, Daniel Oval, obtenga un piso por procedimientos ilegales. Que se lo quiten a un compatriota para dármelo a mí, de ninguna manera. Mañana por la mañana devuelvo ese piso.
Apunta operación apéndice. ¡Ata! ¡Ata a los emparedados! ¡Tú también! ¡Ata! Pero Daniel... ¡Ata! ¿No eres de su pasta? Pues ata, a pastar. Digo, a los emparedados. ¡Digo, al jardín, diablo! ¡Al jardín! ¿Papá? ¿No vienes? ¡No! Ah, perdóname, hija, eres tú. Dentro de un rato, bajaré. Ay, ¿cómo me entiendes sin decirte ni una palabra? Ya conozco esa raza. Ya sé que hay mujeres tímidas, puras y sencillas como tú. Qué alegría siente uno en ser tu padre. Te me marcha, palomita. No digas nada. No es preciso. Ya sé que tienes una vida interior y que me entiendes. Mañana por la mañana te veré coger tus maletas y marcharte en silencio. Pero cuando tú no estés en esta casa, lo que se va a enfadar tu padre, cariño mío. Lo que se va a enfadar tu padre. Los loros. ¿Tan pronto? Tan pronto. Daniel, tus hermanas acaban de llegar. El zapato. No sé. Ha llamado al señor condestable que le dé un par de pensiones para el lujier de las hijas. Muy bien. Cuando llegue don César Nable, no necesita invitaciones para su mujer y para sus hijas. Venga, mi zapato. ¿Yo qué sé dónde está el zapato? ¿Ha roto algo? El cinturón estaba debajo de la cama. ¿Lo ves? Y al ir a cogerlo, se me ha caído encima el somier. ¿Le ha pasado algo al somier? No. Sí, sí. Bueno, encima de la consola te dejo una docena de imperdibles para las necesidades propias de tu sexo. Sí, oh, sí. Oh. ¿Qué hay? Buenos días. Hola, chato. Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? Ven aquí. Menos mal que ha llegado el médico a punto. ¿Pero qué pasa? Calla. Nada. Lo que hay que hacer es ejercicio para que no se duerma la distensión. Así. Un poco de masaje, tranquila, ¿eh? Es doloroso, pero no tiene importancia. Ánimo. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que a estas alturas quieres tocarme el pie? Es... Pero no cojeas. Ay, Alberto, ¿por qué no llevo más que un solo zapato? Bueno. Llevas una temporada completamente despistado. ¡Anita! ¡Anita! Usted perdone. Necesito un trago. ¿Qué se tenía? Esta mujer. Ah, hola, Alberto, hijo. ¿Qué hay, chato? Hola, buenos días. Debo advertirte que esta mañana y bien temprano por teléfono me negué a aceptar el piso que me dieron por recomendación. Oye, Alberto, necesito hablar con Anita. Esa chiquilla es preciso que sepa algo del matrimonio antes de casarse. Estas cosas suelen hacerlo las mujeres, pero ya conoces a Luisa. Bueno, pero para eso están tus hermanas. Hombre, dos viejas solteronas e histéricas, ¿qué quieres que le digan a esa chiquilla de los hombres? No, tengo que hacerlo yo. Y es preciso que tú me aconsejes. Pues chico, yo te aconsejaría que le hablaras sin crudezas, pero la verdad monda y lironda, ¿eh? Sí, eso es la verdad. Y por Dios, que no vaya a creer que la noche de bodas es algo maravilloso. El mundo está lleno de mujeres fracasadas por creer que la noche de bodas era una noche magnífica. Y es el lío más tremendo que hay. Completamente de acuerdo. Dile que los matrimonios son felices a pesar de la noche de bodas. Esa es la verdad. Sin herirla ni ruborizarla. Hombre, no hacía falta que me aconsejaras eso. Oye, Alberto, ¿no te importa de paso que sales decirle a Anita que quiere hablar con ella? No, hombre, ahora te la mando. Oye, ¿hay aquí cerca una droguería? Sí, una manzana más abajo, ¿por qué? Voy a llegarme por un litro de amoníaco. ¿Pasa algo? No, manías mías, no te preocupes. Ahora te mando la chica. Está bien. Ya me extrañaba a mí que esto estuviera completo. Un botoncito. Recurriremos al alfilercito como siempre. Vaya. ¡Anita! ¡Anita! ¿Qué pasa ahora? Ah, ¿estabais ahí?
que necesito hablar con la chica. Déjanos solos. Pero bueno, ¿qué hay que hablar? Luisa, es preciso que una muchacha, antes de que se case, conozca algo del matrimonio, ¿no? Bueno, ya le he enseñado yo a planchar y a poner la tele. Bueno, está bien, déjanos solos. Bueno, como tú quieras. Gracias. De nada. Jorge, hijo, ¿a qué juegas ahora? No, esto no, oiga, pollo, esto no, No, hoy no le consiento la menor broma ni la menor extravagancia. Y sepa que me figuro que fue usted quien metió la cabra en casa. Pero... La cabra entró en el jardín a comerse los emparedados que habían sobrado. Está clarísimo. ¿Y quién le abrió la puerta? Jacoba, supongo. ¿Se la abre a todo el mundo? ¿Por qué no se la va a abrir al animalito si llamó con educación? ¡Bueno, basta! ¡Ya está bien! ¡El curato! ¡Se dice señor cura! Bueno, pues eso. Pregunta por la señora. Bien, Jacoba, vamos. Bueno, Anita. Cariño, ven. Siéntate aquí conmigo. Ay... ¿Me recuerdas a una niña que hizo la primera comunión? Anita Ová. ¿Sabes quién es? Ah, pícara. Te ríes, ¿eh? ¿Cuándo sabré lo que hay en esa cabecita? Bien, hija mía. Vas a casarte. Vas a fundar un hogar. Los hombres no somos solo estos seres que se ponen un chaqué o un esmoque. Bueno, somos eso y no somos eso, claro. No, los hombres... qué pronto se bebieron el coñá, ¿eh? Te decía que los hombres somos eso y no somos eso, porque el hombre, ¿sabes?, no es solo el ideal. No, el hombre es también de carne y hueso. Y no nos contentamos solo con mirar a una mujer, no. A veces queremos besarla. Ah, sí, papá, sí. Pero a mí lo que más me molesta es lo de las manitas. Ah, las manitas, sí. Y que perra con las manos. Sí, a veces nos gusta hacer manitas. Y venga con las manos. Estate quieto, hombre, que no. ¿Cómo? A Salvador Dicre. Estate quieto, Salvador. Eso de las manos no me divierte. Además, no me gusta Salvador, no me gustas un pelo. ¿Le dijiste a Salvador? Ah, sí. Y con Harry Ellons. Ay, cuidado que le dije que me asustan y me desagradan los reservados de los bares. Pues hasta que no me llevó a uno, no paró. Oh. Papá, los hombres son tontos. Tontos, sí. No preguntan si a una le apetece más unos trocitos de jamón que el besito y el manoteo, no. Tiene que ser lo que ellos digan. ¿Pero tú has pisado un reservado? ¡Ay, hijo! Y todas las amigas lo han pisado. Pero papá, si no tiene importancia. Siempre pensé que a los hombres hay que decirles definitivamente que a una le gusta más el cine que el besito y el achuchón. Estás bromeando. Mira, yo te traeré de aquí para explicarte... Pero que... si lo sé todo, papá. ¿Todo? Sí. Bueno, ahora ya no me importa que te enteres. Fue un chico, sí. Salí con él. Era graciosillo. ¿Se llamaba? Ay, ¿cómo se llamaba, papá? ¡Carlitos, sí! Ay, no puedo aguantar la media luz, papá. Me duermo, sí. Me metí en un comedorcito y como estaba casi dormida, hacía florecitas que a mí me gustan mucho. Y sonaba una musiquilla. Palomitas de maíz, palomitas de maíz. Ay, papá, yo no sé qué me pasa con esa música tan dulce. Júrame que es cierto. Sí, sí, papá, te lo juro. Pero Julio no lo sabe, no te preocupes. Pero, estabas enamorada y las palabras de ese hombre unidas a las palomitas de maíz. Uy, papá, pero si no decía más que mi amor, mi amor. Y ponía el morrito así y no salía de eso. Uy, Carlitos. Bueno, pero tú, enamorada, interpretabas eso como... Papá, si yo no estaba enamorada, si el chico me daba igual. Entonces, la pasión. Pasión. Si estaba medio dormida. ¡La lujuria! ¿Lujuria? ¿Que el comedorcito? ¡Uy, papá! ¡Qué risa! Entonces, ¿por qué lo hiciste? Ah, pues... No sé. ¿Cómo que no sabes? Que una mujer no sabe por qué pierde lo más precioso y lo más digno que posee. ¿Cómo que no lo sabes? ¡Pero si Julio no se va a enterar! ¡Al diablo con Julio! ¡Esta es mi pregunta!
¿Por qué perdiste tu honradez? ¿Pero qué tiene que ver la honradez, papá? Yo soy una chica decente. No digo palabrotas. ¿Por qué la perdiste? Ay, pues... no sé. A lo mejor como se ponía tan pesado, pues... porque dejara de dar la lata. Bien. Ay, papá, papá, no te enfades. Te enfadas por todo. He aquí algo maravilloso. He aquí un ejemplar formidable. Qué cierto es que los desengaños se presentan así, de pronto, cuando menos esperan. Y que lo que ha estado oculto durante años y años se te revela en un solo instante con una palabra asquerosa. Lo sé todo, papá. ¿Lo ves? ¿Lo ves cómo te pones? ¡Ahí está! ¡Esta es la nueva generación! ¡La generación del talento y la libertad! ¿Una libertina? ¡No! Pues no es poco difícil ser libertino. ¡Una imbécil! ¡Papá! ¡Sí! ¡Una imbécil, sí! Que tiene la tensión baja. ¡Pasen, señores, pasen! ¡Jovencitos, observen lo que se llevan! Ni Mesalina, ni Magdalena, ni Julieta. ¡Una imbécil que tiene la tensión baja! ¡Si yo puedo gritarlo, imbécil! ¡Imbécil! ¡Papá, papá, que te van a oír! ¡No! No me oyen. ¡Nadie me oye! Nadie quiere oírme. Pero no me importa. ¡Yo grito! Sí, papá. Mi esperanza. La ilusión de mi vida. Dime, ¿en qué pensabas mientras te hablaba? Te reirías de mí, claro. Dirías, este pobre imbécil está llamándome su corazoncito y su corazoncito se duerme en los reservados. ¿No es cierto? No, papá. ¡Diablo! ¡Algo te pasaría por la cabeza mientras te hablaba! Pues no sé, papá, pero no te oía muy bien. Que además de dormilona eres sorda. ¡No! Sí, los principios siempre te los cojo muy bien, pero luego me pongo a pensar en mis cosas. ¿En tus cosas? Sí. ¿Y cuáles son tus cosas? ¿En qué pensabas? ¿En la teoría de la relatividad? ¿En los pobres del Vietnam? ¿En qué pensabas? Realmente en nada. Bueno, pienso en lo bien que pasé el verano pasado y lo bien que lo voy a pasar este... ¡Es idiota! ¡Es idiota! ¡Es idiota! Daniel, se oyen los gritos desde el recibimiento. El cura me ha dicho que apagáramos la radio. Yo creo que para hablarle a una chiquilla... ¿Una chiquilla? ¡Anda y quítale el vestido blanco fuera! ¡Tanto azar y tanto camelo! ¡Ay, papá, el azar no! ¿Cómo me voy a casar sin azar? ¡Pero tú sabes lo que significa el azar! No sé. ¡Pureza, imbécil! Ay, pero déjala que lo lleve, Daniel. ¡Qué caprichos te entran! Pero no comprendes. Es como si yo me pusiera una gorra de almirante. ¿Soy yo almirante? Creo que no. ¡Pues ella no es pura! ¿Eh? Sí, hija, sí, que te cuente. Tu hija también cayó. Que te cuente cómo, dónde y por qué. Sobre todo, el por qué. Que te lo cuente. Anda. ¿Que tú? Sí, mamá. Claro, perdiste la cabeza con Julito, tu novio. Un mal momento. Uy, no, mamá, pero qué tontería. ¿Qué es eso de perder la cabeza? ¿No la oyes? ¿Qué es eso de perder la cabeza? Lo que yo sentía cuando tu madre me miraba y a ella le temblaban las piernas cuando nos dábamos un beso. Y todavía hoy... Ay, ay, Daniel, por favor. Y habla más bajo. Se va a enterar el cura de todo. Mejor, así habrá menos absoluciones. ¡Es tu hija! Pues soy el padre de un tiesto. Llora, hija. Llora al menos. Llora. Lo siento, papá, pero no tengo ganas. Ay, pero si esta niña ya lloró todo lo que tenía que llorar cuando era pequeñita. Bueno, a mí me va a dar un ataque. Oye, perdonad que me meta en esto, pero están todos los invitados en el hall y esto parece la Cámara de los Diputados. Solo que aquí no grita nadie más que tú. Pues esto no es más que el principio. Está bien. Me llevo a la niña. Y si tú no quieres ser el padrino... ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¿Qué ocurre? Un momento. Alberto, cierra la puerta, por favor. Esa boda no se celebra. ¿Papá? ¡No se celebra!
Daniel, por favor, están todos los invitados esperando. El cura, el novio va a llegar dentro de unos momentos. Yo no estafo a nadie. Daniel, ¿qué estás diciendo? Que no estafo a nadie, que yo no doy calderilla por oro. Que si aquí no hay más que una sola persona decente, yo voy a serlo hasta el final. Tú no te casas, nena. Papá, que Julio no ha hecho nada, el pobrecito. Eso es lo malo, que no ha hecho nada. Bueno, aquí tendrás que casarse con el muchacho que vendrá todo compuesto. ¡Pues cásate tú! ¿Qué? Hasta ahí podían llegar las bromas. ¡Esta no se casa! El muchacho se cree que se lleva una rosa y lo que se lleva es una servilleta de papel usada. Como servilleta la entrego, como rosa, no. Daniel. Sí, Daniel, sí. Sí, la niña también cayó con un tal Carlitos. ¿Estaba borracha de pasión? ¡No! Que Carlitos se ponía pesado y porque dejara de dar la lata... Daniel. Sí, hijo, sí. Así mismo lo acaba de confesar ella. Habla más bajo, por favor. Sí, más bajo, pero no se casa. A lo mejor el novio lo sabe. Parece un muchacho muy comprensivo. El muchacho no sabe una palabra. Además, siempre han ocurrido estas cosas. No, no, así no. No, no ocurrían por amor o por pasión. Y ella sabía lo que se jugaba. Ahora no. Ahora siguen tan tranquilas fumando sus cigarrillos y a poder ser de marihuana. ¿Y entonces? Explicación. ¡Qué es idiota! ¡Mírala! ¡Mírala! Se juega su porvenir y ahí está, tan tranquila. Desengáñate, Luisa, hija. ¿En qué estaríamos pensando tú y yo aquel día? Daniel. ¡Has echado al mundo a una idiota! ¡Alégrate! No pudo decir lo mismo la madre de Madame Curie. Bueno, pero es preciso decir algo. Habrá que hablar con la madre del novio. Yo mismo, solo diré. ¿Tú? ¿Para que te dé un colapso? Bueno, pues haz el favor de explicárselo tú, Alberto. ¿Y qué pinto yo ahí, Daniel? Luisa lo arreglará. Es mejor dejar estas cosas a las mujeres. Está bien. En cuanto llegue Elena, le hablo bien claro. Y si el novio, después de conocerlo todo, quiere seguir adelante, allá él. Pero nuestra conciencia está salvada y no hay estafa. En cuanto llegue, ¿eh? Desde luego. Y a ti, imbécil, ¿no te da vergüenza ver cómo has puesto a tu padre? Es inefable, se enfada por todo. Y además es un antiguo... ¡Cállate! Alberto, por favor, atienda a Daniel. Sí, hija, sí, muy antiguo. La decencia es muy antigua. Tan antigua que ya es pieza de museo. Bueno, bueno, vamos, vamos. Me parece que voy a tener que asistir hoy a mucha gente. Oye, cuando le digas al novio lo de la niña, me lo envías al dormitorio y encarga a la farmacia Cardiazol en gotas. Vamos. Siéntate, Hank, siéntate. Ay... Así es que con Julito nada, con Carlitos. Sí, mamá. ¿Carlitos qué? Ay, no sé, mamá, no recuerdo. Bueno, creo que se llamaba Dupont o algo así. ¿Lo sabe alguien? Algunas amigas, sí. Pero bueno, ellas te habrán contado cosas que si tú las sueltas... Oh, naturalmente, mamá, las dejo frititas. Uy, por la cuenta que las tienes. Se callan, seguro. Respecto a tu novio, es un partido excelente. No me llama mucho la atención. Pero, hija de mi vida, ¿qué hombre llama la atención? Dalí, y ese por los bigotes. Nada, nada, no ha pasado nada. Tú sigue con esa cara toda la vida que verás qué bien te va. De acuerdo. Échate a llorar en cuanto os quedéis a solas. Ay, a mí lo de llorar no me sale. Bueno, pues le pides a Jacobo un trozo de cebolla y te la restregas por los ojos, pero te echas a llorar. Sí, mamá. Llámale bruto en cuanto te abrace. Pero si tiene menos fuerza que una gaseosa. Es igual, tú llámale bruto. Mamá, ¿cuánto sabes? Arréglalo de la forma más descarada. No vayas a dar una explicación normal, es que me he equivocado. ¡No! Te inventas una buena historia. Es asombroso, hija mía. Pero los hombres creen mucho más fácilmente las mentiras gordas que las pequeñitas. Sí, mamá. Muéstrate torpe los 7 primeros días. Torpe para andar, torpe para hablar, torpe para... Torpe para todo. No hagas nada sin que él te lo diga, ¿me comprendes? Ay, pero qué lista eres, mamá. Y tú a papá también. ¡Calla, calla! Y pase lo que pase, niégalo con un cinismo absoluto. Tú niega, siempre niega. En fin, creo que estos son unos consejos saludables para una hija que va a contraer matrimonio. Que seas muy feliz, guapa. Bueno, ¿y papá qué? Nada, nada, nada. Tú te casas. Yo hablaré a Fermín para que actúe de padrino en representación de tu padre, que está muy emocionado. Abreviaremos la ceremonia y enseguida coges al novio, lo metes en el coche y al San Clu corriendo. Sí, querrá hablarle. Sí, lo estropeará todo en el último momento. A Julito no lo dejo yo solo ni un momento. El novio corre de mi cuenta. Sí, pero papá... ¡Nada! A papá lo pongo yo en custodia. Tú tranquila. Empiezan a funcionar las faldas. Y cuando las faldas dicen allá vamos, desde cortarle la cabeza a un señor, meter a otro en el baño, arruinar a una nación, etcétera, etcétera, somos irresistibles. Tú tranquila. Ah, sí, mamá. ¿Puedo coger el azar? ¿Pero cómo te vas a casar sin azar, hija mía? Coge el azar y cógelo todo, sí, hija. ¡Ya nos ha vestido! Se dice, el señor cura está preparado porque vestido venía ya. ¿O es que no venía? Sí, pero es que hoy se ha puesto falda. ¿Cómo dices?
¡Que no viene de moderno, como otros días! Eres Jacoba. Bien, dile a don Fermín que me espere en el cuartito verde y avisa a los loros. Ya venían para acá. Bueno, pues entonces no los avises, haz lo de don Fermín. Sí, que se desespere de un cuartillo de leche. Eso es, exacto, corre. Ah, oye una cosa, dile al palomo... No, no, quería decir al novio. Sí, ya, ya le he entendido a la primera. Bueno, bien, pues que me avisen en cuanto llegue. Lo metes en la cocina para que no lo mareen. Y sobre todo, que nadie se acerque a él. Pero bueno, en el buen sentido de la palabra, ¿y yo qué hago con el novio en la cocina? Anda, hija mía, márchate tú al jardín, anda, anda, rica. Enséñale a picar carne. ¿El día de su boda? Bueno, pues abres el grifo para que vea correr el agua, o le enseñas el mortero. Eso, para que me dé con él. Mira, háblale de tu pueblo, dile lo típico que es, que hacéis botijos, que os dais naranjazos y cosas de esas. Sobre todo que nadie se acerque a él. Y oye una cosa, le gustan las croquetas, con que ya sabes. Ah, ya entiendo. En cuanto el novio abre la boca, yo, el croquetazo. Qué bestia eres, Jacob, anda, márchate. Anda, anda, anda. Ay. Ay. ¡Loro! ¿Dónde está el padre de la Ana? ¡Hola, Luisa! ¡Hola, Luisa! ¿Dónde nos dejamos esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Los regalos. Algo delicioso. Verás. Algo maravilloso. Mira. El monumento recuerda a una calavera, por lo que de polvo somos y en polvo nos convertiremos. Esta casita finge una tibia. Y este platito la otra tibia. Para unos recién casados es bonito contemplar calaveras. Y ver cómo cae la nieve, aunque sea en verano, es el anuncio del fin. ¿Eh, Sofía? Sí, 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 sí. Toma. ¿Eh? La estadística de atropellos en el mes de marzo. Pasta rosa viene. Encantador para las largas veladas nocturnas. Tengo que hablaros. Sí, 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 sí. ¿Qué dices? Sí, 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 sí. Si no sabes de qué te van a hablar, espero que los regalos les gusten a los novios. Y si no, que se mueran. Les gustarán, pero por favor, tengo que hablaros. Sí, sí. Mi hermano. Está indispuesto. La emoción. Hay que auxiliarlo espiritualmente. Sofía, ¿se te ha llamado tú? No, no, ya os he dicho que solo la emoción. Por favor, titas, tengo prisa. Sentaos, sentaos. Siéntate, Sofía. Sí, sí, sí. Vamos a hablar de algo importante, oh, ¿verdad? ¡Oh, decisivo! ¡Santa Bárbara bendita! ¿Por qué dices eso cada vez que se va a hablar de algo importante, querida? Mira, ¿a qué viene invocar a Santa Bárbara si no está tronando? ¿Verdad? ¿Invocar? No sé. Me lo enseñaron cuando era pequeñita. Naturalmente. ¿Y esto es invocar? Sí, querida, sí. Entonces es importantísimo. Importantísimo, querida. ¡Uy! Mira que 68 años haciendo así. Y esto es, hoy, alabado sea Dios, que siempre nos manda alguien para que nos explique lo que estamos haciendo toda la vida sin enterarnos. Modifico mis decisiones primarias. Di solamente sí, 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 sí. En cuanto dices otra cosa, sueltas cada estupidez. Luisa. Sí. Continúa, vamos. Mira, un minuto antes de las 11 sonará la marcha nupcial. Los invitados estarán en sus sitios, el coche esperando fuera. El novio, del brazo de su madre, entrará en la capilla. Nos lo cuentas por si no encontramos sillas. No, os lo cuento porque nada de esto va a suceder. ¿Por qué? La boda no se celebra. ¿Qué dices? Daniel se opone. Sus razones tendrá. En toda la nación no hay un hombre más honrado y cabal que Daniel. Sí, 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 sí. Daniel se opone porque la niña ha dado un tropezón. Se ha hecho daño. Ay, un tropezón con un hombre ignorante. Se ¿cómo cayó? Se nota que... Sí, cállate, Sofía, cállate. ¿Sabes lo que es dar un tropezón con un hombre? ¡Oh! Eso. El novio. ¡Qué asco de hombres! No, no fue el novio. Un señor. Es imposible que fuera un pato. Por favor, estar atentas. Soy las únicas de la familia con quienes cuento. ¿Y cuentas de verdad, Sí, 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 sí. Para castigar ese crimen, ese pecado, para machacar la lascivia. No, para casar a la niña. ¿Eso quiere decir? ¿Ah? ¿Quiere decir? Castiguemos el pecado, sí. ¿Pero qué tiene que ver el pecado con casar a la niña? Ah, eso es distinto, claro. Daniel quiere contarle lo del tropezón al novio y chafar la boda. ¿Daniel? ¡Oh, qué asco! De hombre. Sí, la niña es una pecadora, de acuerdo. Pero ¿tiene algo que ver ser una pecadora con casarse? Ni una palabra. Está clarísimo. Que cargue el novio con ella. Sí, 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 sí. ¡Pajarraco! Naturalmente. Para la mujer el casarse es un acto de servicio al margen de todo. ¿Qué hay que hacer? Sabía que podía contar con vosotras. El novio corre de mi cuenta. Ese no lo dejo yo solo ni un minuto. Vosotras, de guardia las dos ahí fuera. Cerraremos con llave. Es posible que vuestro hermano intente forzar la puerta. Se pondrá a gritar. Haced lo que os plazca, pero Daniel no puede salir de aquí. No saldrá. ¿Sofía? Sí, 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 sí. ¿Pero por qué dice sí, 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 sí ahora? Ay, no, no, dice que sí. Pero quiere decir que no. ¿Ah? Yo en la derecha, yo en la izquierda.
y atenta a mis órdenes como de costumbre, ¿comprendes? Hay que pasar un matute, ¿sabes? Daniel no puede salir de aquí por mucho que lo intente. Es nuestra misión. Ah, y dile a esa pecadora del demonio que reflexione. Los hombres no son un regalo. Anteayer, precisamente, quisieron entrar 12 en mi habitación. ¿12? Porque te extraña, naturalmente, 12. ¿Y qué? ¿Y 19 en la de la niña? 19, querido, 19, claro, naturalmente, como están. Está más gordita, naturalmente. Pero yo, bien atrancada que tengo ya la puerta, le di al teniente de Usares, le di un lapicero en la cabeza. ¿Usares? Pero bueno, ese cuerpo no ha desaparecido. Oiga, mío, ¿cómo va a desaparecer ese cuerpo, querida? Ni hablar. Quisieron entrar 4 el otro día en la habitación de la niña también. Y entonces yo les eché un cubo de agua. ¿Y a quién mojaste? ¿A quién voy a mojar? A los Usares. Ay, por favor, por favor. Sofía, vamos. ¡Vamos a mis faldas! ¿Sí? Sí, 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 sí. Lo pido, por favor, las dos. Quietas aquí sin moveros. Pero lo que se llama ni moverse de la... Hola, amor. Hola, hola. Sí, sí, sí. Ahora pasamos, sí, sí, ¿eh? Sí. 5 minutos nada más y todo solucionado. Sé que te vas a enfadar mucho, Daniel. Me vas a matar o vas a incendiar la casa. Pero con la niña casadita como Dios manda y el marido bien sujeto, en esta asignatura no me la cargan solo porque él tenga razón. Por favor, tú aquí, sí, aquí sí, quietas. Sí, sí, sí. No os mováis, no os mováis. Sí, 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 por favor. ¿Qué grave lo de chico? No, una borrachera simple. Una borrachera, bonito plan, encima bebe. Lo he dejado echadito en la cama. ¿Qué pasa? ¡Nos han encerrado! ¡Me han mentido! ¡Quieren casar a ese chico! ¡A mí la puerta! ¡Si le pongo la vida! ¡Unidanse, unidanse! ¡Si le pongo la vida! ¡Juana! ¡Sofía! ¡A mí la puerta es una estafa! ¡Quieren estafar a esa chica! ¡Si le pon Daviñón! ¡Unidanse, unidanse! ¡Si le pon Daviñón! ¡Unidanse, unidanse! Pues esto no lo consigue. Con mi nombre no. Con mi nombre no. Con mi nombre. ¡Sí! ¡Oiga! La comisaría. Mire, soy Daniel Oval. Es mi señora. No tenemos muerto. No, es que mi señora que me ha encerrado la casa porque quiere casar a la chica. ¿Que no están ustedes para bromas? ¿Y yo? ¡Oiga! Esto no lo consigue. Esto no lo consigue. Esto no... Con mi nombre no se juega. ¡Abrí! ¡Abrí la puerta! ¡Sí, le pongo, David! Con mi nombre no se juega. Esta boda no se celebra. No se Daniel, celebra. Daniel, que no eres un niño. Ni tú tampoco. Pero yo no pretendo descolgarme por el balcón. Te vas a romper la grima. Es imposible. Los bomberos. ¿Qué números? Oiga, los bomberos. Mire, tengo que impedir esa boda. Es una estafa. No hay fuego. ¡Tengo que impedir esa boda! ¡Es una estafa! ¡Oiga! ¡Opinaría algo! ¡Ayúdame! Yo soy suiza. Tú eres suiza. Ay, ¡oiga! Usted, cartero, sí. Usted, escuche. Entre usted en la casa. Se va a celebrar una boda. Pero pregunte usted por el novio y dígale usted que salga al jardín. ¡Pero dígaselo al oído! ¡Ande! ¡Sí! ¡Tenga deprisa! ¡Esto para usted! Celebraré que logres hablar con el muchacho, pero yo no muevo un dedo por ayudar. Ya lo veo, no me importa. Pero después vais a tener que oírme, que vais a tener que tapar los oídos. No, tendremos que estarnos tapando siempre. Sí, pero ahora mucho más. ¡Abrí! ¡Si le pon Daviñón, unidanse tu dracón! ¡Don Daniel! ¡Me han dicho que está usted malo! ¡A prisa, muchacho, sube!
¡No! ¡Por dentro no! ¡Sube por aquí, por la fachada! ¿Por la fachada? Y ya te explicaré luego, pero ahora sube, vamos de prisa. Sí, sube, ahora que luego ya te explicaré. Sube, ten cuidado. ¡A prisa, muchacho, a prisa! ¡Ya te voy a matar! ¡Pues anda que si te quedas ahí! Pon un pie ahí y otro en la parra, en la parra. Ahí está. Sube. Don Daniel, me ha dicho su señora que se encontraba un poco indispuesto y que no podrían asistir a la ceremonia ni usted ni el doctor porque le estaba atendiendo. ¿Qué ha dicho eso, eh? La emoción, seguramente. Don Daniel, la verdad es que yo me siento un poco culpable de todo esto. ¿Culpable tú encima? Y por mí no se preocupe, ¿eh? Si no se encuentra bien. No, no, si me encuentro perfectamente, hijo. ¿Entonces? ¡Julio! Oiga, que empiezan sin mí. No, no te preocupes, hijo, que sin ti no pueden empezar. Muchacho... tengo que decirte algo importante. Pero, don Daniel, ¿no podría decírmelo después de la boda? No, antes. Tiene que ser antes. Diga, don Daniel, que se va a armar jaleo. Que es la segunda vez que empiezan sin mí la marcha nupcial. Déjalos que toquen. He aquí algo para lo que el hombre le es absolutamente imprescindible a la mujer. Para casarse. Escúchame, hijo. Mi chica es una rosa, ¿verdad? La más decente y honrada de este mundo. ¿No es eso? Me hace mucha ilusión oírle hablar así, don Daniel. Pues bien, tengo que decirte una monstruosidad. Cierta cosa de la que me acabo de enterar en este momento. Por Dios, don Daniel. Hasta el final va usted a ser así. Aquello no tuvo importancia. Fue un devaneo. ¿A semejante monstruosidad le llamas tú un devaneo? Monstruosidad, según se mire. ¿Se mire por donde se mire? Pues no, y perdone. A dos pasos de mi boda, no tolero que califique aquello como una monstruosidad. O eso que se llama ahora... salir. ¡Pero qué manera de salir! Don Daniel, le dará usted a las cosas una importancia que no tiene. Si quiere, después de la ceremonia, se lo explico yo todo. ¡Julio! Oiga, ¿qué me está usted poniendo en un brete? Entonces, ¿tú estás conforme? ¿Cómo no voy a estar conforme si la chica se ha casado? ¿Qué chica? Margarita, la hija del doctor Toulouse. Se refiere usted a eso, claro. ¿Se ha casado? Sí, señor. Con un ingeniero. No merecía la pena esa chica. No era como Anita. Anita es distinta a todas. Es todo dulzura, pureza, candor. Aquella era como las otras chicas que he conocido. Solo que ya le digo, uno es hombre. Yo la llevé a un comedorcito. Hay chicas a las que les encantan los comedorcitos. Ordené que pusieran música. Sí, hay chicas a las que les entusiasma la música. No era trigo limpio, don Daniel. Además, ya le digo, se ha casado. Claro, hijo. Anita es distinta a todas. Ella sí que es buena y pura y está lejos de esos ambientes y asquerosidades. Lo otro, lo mío, va, cosas de hombres. ¿Sabes una cosa, hijo? Dígame, don Daniel. Te la mereces. Muchas gracias, don Daniel. Te la mereces. Os venís como anillo al dedo. Ya sabía yo que se iba a quedar contento. La verdad es que yo debía hablarle antes de este asunto mío con Margarita. En su tiempo se comentó algo y no es extraño que haya llegado a sus oídos. Pero le insisto. Cosas de hombres. Y yo te insisto a ti. Te la mereces. ¡Hijo, hijo! ¡Qué descuido! Pero si solo fui a saludar a uno de esos que vienen y comen, ¿dónde te has metido? ¡Tienes a tu madre en un brete! ¡Venga, venga, que toda la gente está diciendo que el novio ha tenido un momento lucidez! ¡Al altar! ¡Al altar! Si es que ha sido don Daniel. Pero si ya te dije que estaba indispuesto, está enfermo, tiene fiebre. Seguro que te ha contado algún disparate y te habrás hecho subir por la parra. Vamos, a la parra. Digo, al altar. ¿Enfadado? Te costó mucho trabajo dar con él, ¿verdad? Claro. ¿No esperabas que estuviera aquí? ¿Habías puesto al Orfeón Nacional en la puerta? Bueno, verás, el chico quería casarse a toda costa y una, la verdad... Daniel, no tienes derecho. No te preocupes. Estamos acostumbrados a que se ponga hecho una fiera por todo. Se la merece. Mi hija es un imbécil y él es un cretino y un gamberro. Al fin y al cabo no han hecho con él más que devolverle lo que él ha hecho con los demás. Tú lo pasarás. Tú lo pasarás o te borrarán del mapa. No lo pasaré. Sí,
Ahora no eres más que un pobre hombre lleno de dolor. Ya te han cazado, Daniel. No lo pasaré. Oyes. Termina en boda. Un final feliz. Un final asqueroso. ¿Qué pretendías? Atajar la porquería, luchar contra la mentira tú solo. Ay, la mentira en tu carne, Daniel. ¡No! Tocado, Daniel. Tocado en el alma. No lo pasaré. Inservible ya. No lo pasaré. Sigue, Daniel, sigue. Grita, enfádate por todo. Aunque sufra el corazón. Aunque no tengas fuerzas. Ay, gracias a los hombres que se enfadan, puede el mundo respirar. Enfádate, Daniel. Enfádate. No lo pasaré. Hay muchos como tú. Y esos son los que nos animan a vivir. Grita, enfádate. Dios te bendiga por enfadarte, por justo, por honrado, por cabal. Enfádate, Daniel. Enfádate. No lo pasaré. No soporto estos tiempos. No transijo con la mentira, con la insinceridad. ¡No transijo! ¡No transijo! ¡No transijo!